Hello, 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 hello. Good evening, everyone. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you feeling? ¿Cómo se sienten? It's Friday. I'm happy, Miss. Good evening. Happy because it's Friday? Yes. The last day of the week. Y luego, a ver, esperen. Tenemos 2 semanas más y Semana Santa. ¿A quiénes de ustedes sí le dan Semana Santa? ¿O no le dan Semana Santa? You don't have the Holy Week off. A mí no me la dan, pero la tomo, Miss. I like that. I like that. Bueno, Mentira, es la primera we'll vez que lo voy see. a hacer, pero lo voy a hacer, ¿eh? Okay, perfect, perfect. That's the attitude. ¿Cómo siguió, Miss? ¿Cómo? ¿Cómo siguió? Pues por ahí, un poco soso por aquí, por allá, pero hoy he dormido bastante. Hoy dije, hoy en día, me sentí cul yo siempre me siento culpable cuando duermo así todo el día. No sé por qué, como algo que nos han inculcado, ¿verdad? Pero yo hoy sí dormí bastante, no he visto pantallas hasta ahorita que estoy aquí en la computadora. Así que yo siento que sí, yes. Hoy sí he descansado un poco. Esperemos que no me haga pagar más tarde por estar dando la clase, pero de momento, todo bien. Todo bien. Solo un poco de como de mareo, pero lo normal, digo yo. Deme un segundito, ya vengo. Give me a second. Ay, hello, gracias por la espera. Ay, que me acaban de traer algo que supuestamente es el fin de mis problemas. Aquí está ya la medicinita. Ojalá. Veamos qué sucede más tarde, les cuento. Ok, perfect. Let's. Confirmes. Hay que confiar, sí. Miren, yo ahorita ya me dijeron, mire, me dijeron, apriétese aquí, que si uno se aprieta ahí se le quita el dolor de cabeza, ya me apreté. Me dijeron, pero como yo creo que es el dolor de cabeza normal, la migraña no, ¿verdad? Todo lo que me están diciendo, tome agua, todo lo que me dicen, yo lo hago. Yo lo hago porque yo quiero sentirme bien, así que vamos a ver, ojalá la fe te valga, dicen por ahí, ¿verdad? Ok. Así. Bueno, vamos a empezar ya con la asistencia. We're gonna go with the attendance. Sí que varias personas me comentaron por ahí que iban a estar de listeners porque tenían algunos que otros problemitas. También vamos a actualizar notas, así que vamos a terminar de trabajar en algunos ejercicios en los que nos hemos quedado. And we're gonna do that. But first, let's start with the attendance. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Cándida también dijo que iba a estar de oyente. Daniel Osmín López Hernández. I'm here, Miss. Okay. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Giovanni no está. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Bel I mean Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. No. Jonathan no está. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. present. Okay. María Julia Ramos Olivar.
Present, Miss. Marnie Betsaide Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enrique Tesserén. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Excellent. So we have it here. Ya tenemos acá adelante. Bien, thank you very much for being. Oh, Sandra, ahí está. ¿Y por qué no me contestó present? Present, Miss. Me acabo de conectar. Oh, okay. Welcome, welcome, welcome to the class. Bienvenida thank a la clase. Thank you. ¿Está en el trabajo aún? Okay, okay. ¿Pero cuando sale tarde del trabajo, entra tarde el siguiente día? No, entra a las 6:30 y salgo a las 10 de la noche. My goodness. ¿Pero usted es su propia jefa? Sí, yo soy mi propia jefa. Sí, eso ay, es que lo puedo bueno. Tomar una fiesta. Sí, sí, sí. No, pero eso es lo bueno que dicen. Yo aquí luchando por ser mi propio jefe hasta que me toca quedarme tarde y no sí. Me cae aguinaldo. No. Trágico, porque es la verdad. Sí, ¿verdad? Es la verdad. La verdad de todo emprendedor. Sí, pues no le hay toca aguinaldo. Trabajar hasta 12 horas al día. Exactly. Y no puede quejarse con nadie. ¿Y con quién se va a quejar, Sandra? Con usted con misma. Yo sola. Ahí se mire, ¿sabe qué? Yo se manda un correo a usted solita. No, yo, ¿por qué tuve que hacer esto? Porque... Right, right, right. Bueno, eso es el sueño de emprender, ¿verdad? Correcto, correcto. Yes. Bueno. Vamos acá a la clase del día de ahora. Mi check. Creo que ando un poco más presente que ayer. Digo yo, ¿verdad? Pero si me ven ahí menos que estoy desvariando. Mire, ya iba a decir desvariando, ya desvariando. Si estoy desvariando en algo, ahí ustedes me lo dicen. Ya no, no andan sus cabales, digamos. Ok, so we were practicing in the last classes. We have been practicing there is and there are. But right now, we're going to practice a vocabulary related with workplace areas. So the different areas that we can have in a workplace. For example, the parking lot, the exit, the manager's office. Do you know what is manager? ¿Saben qué es un manager in Spanish? Gerente. Mm-hmm. Correct, that's what it means, gerente. Yo no entendía por qué les decían managers a los que manejaban a los artistas, but now I know. Okay, let me check here, and I'm gonna share my screen with you. Okay, so these are the different workplaces that we can have or work areas that we can have in the workplace. If you want to see, you can see the page number 23. The vocabulary is in that page 23. So we have here different areas. You can see the letters. And here we have the names of the different areas. For example, we have letter A. And here we have production area. Letter B, this one, reception area. Letter C, this one right here, planning area. Área de planear. Letter D. D, manager office. Letter E, auditor's office. Letter F, tenemos three letter F, is quality control, control de calidad, right? Quality control. Letter G, que es al inicio, tenemos los restroom. 1, 2, 3, creo que son suficientes. Then we have the letter H, this is the exit, la salida. And tenemos letter I, que es el parking space, el lugar de parqueo, okay? Parking space. So let's see right now. We're gonna do pronunciation, and then we're gonna practice. Ya me están escribiendo mis alumnos de la escuela a esta hora que porque no he llegado, que cuando voy a llegar. Oh my God, veamos. Production area, reception area, planning area,
manager office, auditor office, quality control, restrooms, exit, parking. Okay, so we're gonna practice pronunciation y después vamos a usar ustedes. No me acuerdo yo realmente ahorita de los módulos anteriores que se ve, pero ya vieron preposiciones de lugar como between, behind, next to, close. ¿Ya vieron eso? Yes, yes, miss. Entonces me gustaría que con yes. Las preposiciones de lugar y el there is y el there are, hagamos oraciones como de este tipo. Miren, como there is a... There is a... ¿Cuál es la C? Planning area. There is a planning area next to the... In front, pero the planning area es la C, ¿verdad? Oh, in front of the parking, yeah. In front of the parking. Que tomen de referencia los lugares y hagamos oraciones de este tipo. ¿Me comprenden cómo? Do you get how? Yeah. O sea, vamos a practicar pronunciación ahí con lo que les he mandado. Luego, cuando practiquen pronunciation, vamos a hacer oraciones con there is y there are. ¿Se comprende? Do we get it? Por ejemplo, en los baños es plural. Vamos a utilizar there are. Sí. Y puedo decir como there are 1, 2, 3. Yo creo que son 3, ¿verdad? Y este que parece que es como para personas discapacitadas. There are bathroom. Oh, you, I can say. Restrooms. Restroom. There are next restrooms. Next to the reception. Next to. O puede decir between the manager's office and the reception area. También, ¿verdad? En medio de. ¿Ya? Yeah. ¿Saben cuál es la diferencia entre un restroom y un bathroom, verdad? Vaya, el restroom es para un lugar público y el bathroom para un lugar privado, como nuestra casa, se podría decir. Correct. Pero bathroom, especialmente también si tiene ducha, es un bathroom. Si no tiene ducha, es un restroom. ¿Me comprenden cómo? Porque bath es esto, bañarse. Entonces, ¿puedo ir al cuarto de baño? Pues no va a bañarse, ¿verdad? Usted quiere ir a hacer necesidades. Entonces, es restroom. Restroom. Y restroom en español, nosotros le llamaríamos como el tocador. Yeah, you get it how. Tomar un screenshot de lo que vamos a hacer, ¿ya? Yeah. Mandaron al grupo, creo, ¿verdad? Bueno, tengo aquí unas personas que están de oyentes. Las personas que están de oyentes serían Candy. Y no sé quién más me ha dicho por ahí. Pero bueno, si están de oyentes, me avisan. Si están solos en el grupo, me avisan. Porque yo sé que hay grupos que no están completos. Yo en ningún grupo, Miss. ¿No la envió ningún grupo? Hello. Vale, la voy a enviar a este, tal vez ahí.
La que no le llegó la invitación, ahí se la había mandado. Si gusta, apague su cámara para que su internet vaya mejor. Se la voy a volver a enviar. Ya envié ahí las invites. Le voy a aceptar. Apague la cámara, Blanca, porque yo creo que su cámara está haciendo que afecte todo esto. Hello, Eric, ¿ya estaba en alguna sala? ¿O se acaba de conectar? Si no, lo asigno ahorita.
manager. Ahorita preguntamos. Miss, deberíamos hacer make a... Ay, no me acuerdo. Make a phrase o make a... No sé cómo se... Tendríamos que hacer oraciones. Sentences. Okay. Estamos sentenciados. Sentenciados. Sentenciados a hacer oración. Vale, correct. Entonces. Porque así como estaba, ¿verdad? Este, production area. Production area. Next. Next to. In there is quality control in front to planning area. In area front is, of, no in front to. Planning area. 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 El tú lo quitamos, el tú lo quitamos, es además. Ahí está. Ah, arriba es el next to, es cierto. Ajá. Planning area. Area. No area. 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 Pero se lo puede mandar al chat. Area. ¿Cómo así? Area. 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 Planning area. There is quality control in front of planning area. Area. There in product area is built. Planning area. Ajá, quality control in front, ¿es verdad? In front of the quality area. The planning area. Planning area. Así sería, ¿verdad? Ya casi terminamos, Miss. Así veo. There is a reception en el primero yo. There is a reception between, ese is está de más. En este. En el number one. Después de reception, dele donde aparece una flechita. Ahí está. Ahí. Y le quita el is que está ahí. Ajá, correcto, ese is está de más. Between a reception. A reception. There is a reception. There is a reception between parking and restroom. Excellent. There is production area in front of the manager office. Correct. Office there lleva doble C. Office doble F o doble F. Doble C. Doble C también. Solo es una C, cierto. Office. Se me chispó ahorita. There is planning area, the production area, there is manager, there is a manager's office next to the room, to the restroom, and there is auditor office near the manager's office. Near to, no, solo es near. Near. Ese okay. Tú que le han puesto está de más. The esto manager, no. Near the manager office. Okay. Quality control in front of planning. Ahí vamos bien. Yes, excellent. Okay, y ahora there are. Hoy sí vamos con el primer there are.
Hello, welcome back. Gracias ahí a quienes enviaron sus oraciones al grupo. Your sentences, aunque algunos sí fui y revisé, ¿verdad? Las oraciones que teníamos. But thank you very much for sending them to the group. Okay. Now, we're gonna jump to another topic right here. That the topic is, it is not allowed. ¿Alguien sabe qué significa eso de it is not allowed? Nope. No está permitido. Es algo no está permitido. ¿Es ruidoso? No, no es permitido. Okay. No es permitido, okay? It is not allowed. Allowed es permitido, okay? Allowed. So we have a conversation right here where they are talking about things that are not allowed. Me imagino que en sus trabajos hay muchas cosas que no son allowed, así como en el mío, ¿verdad? Now, vamos a ir a hacer esta conversation. Voy a ir, ustedes saben pronunciation, the first time I'm going to read it, word by word, and then the next time I'm going to read it for intonation. Good morning, Mr. Sea. I want to know, aunque si junto decimos esto en inglés, diríamos como I wanna know, okay? Se los digo porque así lo hablan ellos. I wanna know, en lugar de decir I want to know. Pero ambos son correctos. About the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes. He was caught smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Yo solo diría más como working hours. Ellos lo ponen ahí como work hours, pero yo diría working hours. Okay? Es percepción mía, ¿verdad? Bien, tienen, do you have questions about a specific pronunciation of a word? Caught smoking, Miss, ¿qué significa? Caught smoking, lo atraparon fumando. Caught okay. Smoking, caught smoking. Hello, Owen. Allowed, con de al final, allowed. It is not allowed. Miss, una consulta, y este siempre va a ir como un complemento a la oración. ¿Cuál va a ir como un complemento? El is not allowed. Eso significa no está permitido. Toda la frase, it is not allowed, es toda la frase. No sé si a eso se refiere como un complemento, pero es toda una oración completa. Sí, a eso me refiero, a que es, o sea, yo lo veo como una explicación, como que te dicen, no puedes hacer esto en... No está permitido. Ajá. Literalmente es gracias. Lo que significa. Ok, gracias. Ok, Sandra, gracias por avisarme. Thank you. A ver, ¿alguna otra pregunta? No? So I'm going to go with intonation this time. Good morning, Mr. Sia. I want to know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes. He was caught smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in working hours. You are right. It is also
not allowed to use the cell phone in working hours. Se los mando al WhatsApp también. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes. He was caught smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in working hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in working hours. Okay, do you have questions about it? Or we're gonna practice? Yeah. Entonces, al final sería working hours. Yo lo diría working hours. Déjenme, a ver, si no le pregunto, denme un ratito, quiero verificar bien. Working hours or work hours. Vamos a ver qué nos dice. Any hour an employee is scheduled to be on duty regarding holiday. Work hour or working hours. Work days. How do you say working hours? Mention the third time. Ambos son correctos, dice aquí. Work hours or working hours. Espérenme, voy a ver este artículo así, lo voy a medio leer. No, 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 no. Casi hay la misma. Sí, son correctos los dos. Yeah, they both are correct. Así que work hours y working hours. Yo lo escucho working hours, pero son correctos los dos. Así que anyone that you can want to use, cualquiera que quieran utilizar, okay? You got it? Okay. Perfect, thank you. Let me see, Sandra está manejando, así que Sandra no puede participar. Creo que Candy tampoco, but I think it's only them. Okay, let's go. ¿Tenemos para practicar? Blanca, ¿no le llegó invitación? Oh, pero sí me parece conectada. Rosa tampoco. Fernando, ¿está de oyente también usted? Silvia, ¿usted también está de oyente?
El coffee break sería. Sí, esa la hora del café no está permitido para nada dejarla pasar. Esa es ley. Lo despiden si la deja pasar. Miss. Sí. Dígame, tell me. Rafael is Sandra. The voice woman, please. Good morning, Mr. Sia. ¿Por qué me le están así? ¿Por qué me están invitando a Sandra? No, o sea, una mujer que no. Ah, Sandra, pero... Good morning, Mr. Sia. Es no Sandra y Mr. Sia, yeah. No, no todas las mujeres hablamos así, fíjese. No. No. Fíjese que no, yo siempre he sentido que mi voz, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Que dirán, pero yo nunca he sentido así mi voz como bien aguda. Muy aguda. Tu voz es un poco pobreza. Ajá, para la un poco grave. Para como hablan la mayoría de mujeres, o cuando la gente imita mujeres le hace. Y cuando imitan hombres le hacen. Entonces, yo no sé, no sé. Yo voy a hablar así. Miren, y han visto, no sé si ustedes han visto un video de una muchacha, yo lo vi en TikTok, que puede hablar como hombre y como mujer, pero literal, súper separado como habla de hombre y mujer, ¿verdad? Y tuvo un bebé, la muchacha, y al bebé le empezó a hablar con voz de hombre, así por primera vez se le ocurrió, y el bebé se le quedaba viendo como, ¿y quién es esta? ¿Nunca han visto y el niño hizo la cara de... Sí, ¿no? Y se ponía a reír el niño como, ¿qué le pasa a mi mamá? Pero miren, les juro que esa muchacha agarra un teléfono y le habla a alguien con la voz de hombre y la gente se lo cree, porque es que muy buena imitación. Pero es que, Miss, hay hombres que tenemos a veces voz aguda, en la mañana sobre todo, voz ronca, así como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Ay, mire, Johnny! ¡No! Por las mañanas se hace locutor, dice. ¡Oh, my God! ¡Hombre, sí! Ni lo conocí. Me habla ¿sabe así. Que, mire, ¿sabe yo tengo que... una... Ajá. ¿Ah? Diga. Lo que pasa es que yo tengo una cosa que cuando estoy con clases presenciales, pues yo reconozco caras más fácilmente. Pero cuando estoy en clases virtuales, yo reconozco voces. Entonces, a veces yo puedo estar explicando un tema... Y alguien habla, entonces ya mi cerebro reconoce a quién le pertenece esa voz. Y contesta. Ajá, pero si usted me hubiera hablado así en algún momento, yo no doy que es usted. ¿Sabe que tengo esa habilidad de hacer voces? Sí. Le cambió completamente la voz. Me sorprendió. Ajá, es mi voz sexy. Hágame la voz de Sandra, vaya. La de Sandra. Sandra del documento. Oh, Sandra, del Sandra. documento. ¿Cómo sería Sandra del documento? Good morning, Mr. C. I want to know about the procedure with the new employee. Parece la voz de Mickey Mouse, no moleste. Exacto, ¿no? Eso iba a decir yo. Parece Mickey Mouse. Bienvenidos, amigos. soy Mickey Mouse. Cabal, dice. Cabal. No, cabal. Hey, ya apareció Eric. ¿Qué tal, Eric? Mi esposo puede hacer la voz de la hermanastra fea de Shrek. Ah, no, hombre. ¿Ya han escuchado a la hermanastra fea de Shrek? No. Ha sido esculpido por los propios ángeles. Ah, que dice como, bromeas, es un papucho, no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Un papucho. Esperen, voy a ver si lo convenzo. Vení a hacer la voz. Vení. Que lo haga. Ya, es un grupo pequeño, no estoy en la clase en general. Solo son tres alumnos. Vení. Espérense, ya lo van a oír. Lo de bromeas, es un papucho. Es un papucho. Bromeas, es un papucho. Literal, lo escucharon, ¿verdad? Sí. Así se le escucha. Yo le digo que se para un 31 de diciembre, bien se puede decir de la hermanastra fea. Bien que sí. Mm-hmm. Bueno, sigan practicando, ya no estemos. Qué barbaridad, qué plática. Hasta que no siento. Le damos ahí, Oscar. Perfecto, quizás. Le damos los otros. Creo que tenés apagado el micrófono, Oscar.
Pues sí. Good morning, Mr. Fea. What do you know? What do you know about the procedures with the new employee? Well, he can now continue with us. I see. It is because of what happened? Yes, he was. Cannot, no. Yes, he was smoking inside the company. It is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not. Julia, ever. Sí. Okay. I am Sandra. Good morning, Mr. C. I want to know about the procedures with the new employee. Procedures. 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 En esa teníamos bastante duda, mis. Sería como procedures. Así. Procedures. Yes. Procedures. Con R, con R. Procedures. Ahí está en el chat, como se los mandé en el chat. Sí. Procedures. Yes. Procedures. Correct. Okay. Comienza de nuevo si quiere.
Hello, so let's see how you practice this conversation. No, hombre, esta conversación fue polémica. Hasta estaban imitando voces. Tenemos personas aquí que pueden hacer radiodifusión. Tenemos ahí servicios de radiodifusión por si ustedes quieren contratarlos, solo que están disponibles en la hora de la madrugada, ¿verdad? Ya después, más tarde, no funciona el servicio de radiodifusión, ¿verdad? Por ahí tenemos algunas personas que ahí pasan contacto después si quieren saber quiénes pueden ahí andar, ¿cómo es? Anunciando sus programas que quieran, de marketing, lo que quieran, ¿verdad? Están humildes ahorita, no quieren decir quiénes son, pero bueno, vamos a dejarlo así. Okay, let's continue right now, and we're going to choose some people. Así que veamos Ramiro and Jenny's. Okay, yo soy... usted, Daniel. Ramiro, you are Mr. Sea, and Jenny's, you're Sandra, okay? Okay. Okay. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with a new employee. Well, he cannot continue with us. I see. It is because of what happened? Yes, he was caught smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knows the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in working hours. You are right. It is not allowed to use the cell phone in working hours. It is also not allowed, ¿verdad? Esa palabrita also. Also not allowed. It yes. Is also not allowed. Aquí en esta no es it is, en esta es is it. Para que nos recordemos en la próxima. Is it, is it. Bien, is vamos it con counts. María Julia y Daniel. María Julia, you start. Perdón. I am Sandra, ¿verdad? Yes. Good morning, Mrs. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what's happening? Yes. He was caught smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knows the values of our company, so there is no excuse. And also, is it not allowed to sleep in work hours? You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Excellent. Good, good, good. Okay, thank you. Let's go now with boom, 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 boom. Espera. Silvia, ¿está por ahí, Silvia? Yes, miss. Okay, let's go with Silvia and Johnny. Johnny, you're gonna be Mr. Sea. Silvia, you're gonna be Sandra, okay? Yes. Okay. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes, he was caught smoking inside the company. And it is not allowed. I understand. They knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in working hours. Perfect. Thank you very much. Appreciate it. Usted no me está preguntando, pero yo que les estoy contando, no sé si se nota. Yo me siento súper diferente ahorita. Me siento así como la teacher que ustedes conocieron, la Miss Diana que ustedes necesitaba conocieron. Reír, Miss. Estaba a reír. Mire, necesitaba... Qué pena. Y la partida, bien. Necesitaba la cosa que me habían quitado. Lastimosamente. Pero ahorita la voy a tomar. En esto me dijo el doctor que se llama así, ¿verdad? No me vayan a creer otra cosa. Que se llama el destete.
necesito destetar la pastilla. O sea, tomármela así como la tomaba, después empezar a tomarla la mitad, después empezar a tomar una un día sí y un día no. O sea, poquito a poco. Pero yo lo que hice fue, un día me tomé las dos pastillas que eran y el siguiente, ¡pah!, ya no tomé nada. Y eso me causó unos estragos que, uff, todavía estoy un poco mareada, pero gracias a Dios ya me siento. Gracias a ustedes que estaban pendientes por eso. Ok. Now, que esté bien. Thank you. Vamos a hablar de las cosas que no son permitidas en sus compañías, ¿ok? Puede ser, si ustedes tienen una cosa súper random que no sea permitida en su compañía, pueden decirla. O si tienen una cosa que es normal, que no es permitida, también pueden decirlo. Por ejemplo, in my company, it is not allowed to get late to work. Llegar tarde al trabajo, it is not allowed. It is not allowed. Oh, one very important. Aquí, por ejemplo, en las clases en línea. It is not allowed to play YouTube videos. No está permitido reproducir videos de YouTube por lo del copyright, right? So it is not allowed to play videos from YouTube. Ramiro. In my office, it is not allowed to take pictures inside the building office control. Oh, okay. Perfect. That's a new one, Ben. También tienen algunas específicas así. Como Ramiro. Another one that is not allowed in my job, for example, with the students, con los estudiantes pequeños, it is not allowed to take pictures of students. No está permitido tomarle fotos a los estudiantes. It's not allowed. Y menos publicarla en las redes sociales. A menos que se cuente con un permiso, ¿verdad? De ¿cómo se dice menor de edad? Excuse me, miss. Young students, dije yo. Como, young student. Pero menor de edad se dice underage. Underage. Sí, underage. Ajá, como underage, pero se pronuncia underage. Ok. Yeah, underage es age de edad. Ajá, okay. Correct, correct. Okay. Yeah. So we can talk about other things. For example, it is not allowed to play music. Si yo yes. pongo música, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esto. In my office, still, it is not allowed to play music. I'm a play the music in okay. hours, in hours. Working hours. Working hours. Okay. Another thing that is that it is not allowed in my job, it is not allowed to wear, tenía la palabra. It, se me fue de la mente. Trim jeans, como jeans rotos. Jeans scratched. Scratch. No. Es que creo que es trim, pero déjeme ver. Trim jeans. Ripped jeans. Ripped jeans. Es ripped jeans. Se los voy a mandar aquí al chat. Ripped. R-I-E-P. Like that. Ripped. Ripped jeans. It is not allowed to wear ripped jeans. Okay. Gracias. So, ahora quiero que ustedes vayan y platiquen de las cosas que no son permitidas en su trabajo. ¿Se comprende? Yep. Pues say, it is not allowed. Lo que estamos utilizando ahorita es, it is not allowed. Do we get it? Yes. Yes. Miren, ya puedo hacerle así. No podía hacerle, me dolía. Okay, let's go. There we go.
Hola. Que asistirlos o hacer lo que el favor que les pidan. Sí, pero quizás de otra manera, pero no decirlo así, pues, o sea, como decir ahorita no. No decir no prácticamente. Exacto. Exactly. Sí, yo estaba no, reuniendo. En mi empresa no está permitido dejar dejar ir la hora del break. La del cafecito. It is not allowed. It is not allowed not to do the cafecito. Not to do the coffee. Yeah. Con pan. Ah, correcto. Office control. Entonces, it is not allowed to eat inside the office, in my office. It is not allowed to use tennis. It is not allowed to take a picture inside the building. Híjole, aquí en Funao, building office control. ¿A dónde? Aquí en vez de poner building, puse building. Building. La pronunciación correcta es building. Building. Ay. Correct, correct. Ok. Lo voy a corregir. Hair el pelo suelto, Miss. What is pelo suelto? In English. Hair out. Cabello hair suelto. Out. Cabello suelto. Hair. Hair out o oh, hair. Hair. Inside. Hair, crazy loose hair. Hair. Loose hair. ¿Cómo? Loose. ¿Cómo loose se escribe? Loose hair. Así ve. Ah, no. Loose ah, hair. Loose hair. Loose hair. Okay.
Hello. Okay, so now we're going to do one more activity. That is this one. Let me share it with you. Let me send it here. Here. So we're going to talk about different things that are not allowed or that you cannot do in different places. A veces iba a ser not allowed y otros momentos va a ser como can't. For example, ¿qué creen que significa esta de la camarita? Don't take a picture. You can't take pictures or you are not allowed to take pictures. You have not, to. You have to. No. You are not allowed. You are not allowed. Se le lengua la traba. Yes. You aren't allowed to take photos, okay? Now you, ¿qué creen que sería? Can eat or drink o can't eat or drink? Can't. Can. Entonces, bueno, vamos a elegir can eso. Or drink. Nada, comprobar. Y luego vamos a practicar la lectura. Y después de estos, quiero que piensen en otras señalizaciones que podemos utilizar en el lugar de trabajo, tal vez. Por ejemplo, en la de Ramiro. Ramiro Rafael quedaría bien esta, ¿verdad? De you're not allowed to take photos. Y se puede representar en el lugar de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a hacer esa actividad. Ahí está en el chat. There you have it in the chat. Y voy a hacer nada más tres grupos porque creo que hay unos participantes que no están muy activos ahorita. Ok, there we go.
para medicamentos. Miss, Miss, el triángulo invertido es detenerse y ceder el paso. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjeme ver. You have to stop. You can stop and give away. You have to stop. Correcto, es you have to stop and give away. Tiene más sentido. Tiene que detenerse y dar paso. Sí, y can es de poder, ¿verdad? Yes, can es de poder, correcto. Ok, entonces... Revisemos ahí cómo nos aparece. Luego practiquen pronunciation, ¿verdad? Sí. Sí, excelente. Good job. Excelente. Perfect. Manden el screenshot 10, al grupo. Miss. Manden el screenshot ahí al grupo. Solo con la nota, ¿verdad? Para que no copien. Cabal, cabal, solo de arriba lo de la nota, yes.
Okay, so let's see. Veamos. El it is not allowed se utiliza para decir cuando algo no está permitido, ¿verdad? Usualmente vamos a utilizar eso no es permitido, sería, ¿verdad? Literalmente. It is not allowed, like that. It is not allowed. It is not allowed to smoke here. No está permitido fumar acá. It is not allowed to take pictures. Okay. Ahora, pero si yo quiero decirle a alguien, tú no tienes permitido hacer tal cosa, yo voy a decir you. Pero diría, you are o you is not allowed. ¿Cuál creen que diría? You are not allowed. Que es el verbo to be que le corresponde a you, ¿verdad? You yes. are not allowed to come late to work. You are not allowed to come late to work. ¿Que alguien me diga qué significa eso? You're not allowed to come late to work. No sería get mejor, teacher. Miss. ¿Cómo? Sorry. ¿No sería you are not allowed to get late to work? Yeah, pero yo como lo estoy diciendo ya como que estuviera en el lugar de trabajo, por eso digo come, venir tarde al trabajo. Él no tiene permitido venir tarde al trabajo. Ajá, y venir. Eso ya estando ahí. Yeah, exactly. Por ejemplo, le estoy hablando, Johnny, como que las reglas estuvieran impresas y plasmadas en la empresa. Okay, entonces usted ya tiene la lista de que no es la hora. Pero you are not allowed to get late to work también está correcto. No se preocupe. Okay. It's also correct. Pero yo digamos que ella, she's not allowed to print personal documents. Ella no tiene permitido imprimir documentos personales. Documentos personales. Like things like this, okay? So she is not allowed, she is not allowed to print personal documents. Si yo lo hablara, por ejemplo, con I, ¿cuál sería el verbo to be que voy a utilizar con I? I am not allowed, y este es en mi caso, ¿verdad? Mi caso. I am not allowed to take pictures of underage students. ¿Qué dice acá? No tengo permitido. No tengo permitido tomar foto a menores, estudiantes menores de edad. Correcto. Excellent. Just like that. Yo no tengo permitido tomarle fotos a estudiantes que sean menores de edad. Bueno, ahora, ¿qué quiero que haga? Todos vamos a ir a hacer un pequeño trabajo. Vamos a hacer un trabajo que nosotros tenemos una empresa, ¿ok? Voy a dividir los grupos y les voy a decir de qué rubro va a ser la empresa y ustedes me van a crear listas de cosas que no tienen permitidas. ¿Se comprende más o menos? ¿Do we get it? ¿Soso? Yes, I got it. Okay, so we're gonna do this activity like this. For example, tengo el grupo número 1, donde va Candy, Daniel, Marnie, Oscar, Rafael y Ramiro. Ese grupo va a ser uno de educación. Ustedes tienen un colegio privado. Bye. Jenny es el número 2. Va Jenny, Johnny, Jorge, María Julia, Rosa y Silvia. Ahí me van a ir a hacer... Pum, 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 pum. Déjeme ver. Uy, no, espérenme. Tengo que moverlo. Va a ser diferente. Va a ser Fernando, Jenny, Johnny, María, Rosa y Silvia. Ahí va a ir. Así va a ir. Van a... Te había dicho educación. Ahora ustedes son de comida. ¿Ok? El número 2 es de comida. Primero es education, number 2 is food, y el último de que va Blanca, Eric, Jorge, Miguel y Sandra, va a ser de seguridad, ¿okay? Ustedes tienen una empresa de seguridad, tienen vigilantes, ¿yes? ¿Ok? Me van a escribir una lista de las cosas que no tienen permitido. Repito, grupo número 1, educación, grupo número 2, comida, y grupo número 3, seguridad. ¿Qué cosas no están permitidas en estos rubros? Dígame. En nuestro caso, la educación sería para los maestros o para los estudiantes. Ambas reglas deberían crear. Yes. No. Yeah.
Eso es trampa. Qué bueno que pregunto. No, porque a los demás tienen que investigar, ¿verdad? Que le toca a su rubro. Va, vamos ahí. Let's go. ¿Cuántas, teacher? Por lo menos 5. Mil. Dígame. Okay, okay. No, lo mismo yeah, iba a preguntar. Yeah, por lo menos 5. Okay. María Julia, ¿no le llegó? Ahí está.
low smoke inside. Inside. Pongamos. Esta es otra para docentes. Los maestros no tienen permitido enfermarse en las clases. Ay, no, ni que fuéramos de hierro. Ya tenemos el teacher, ya tenemos todas las reglas. Students and teachers are not allowed to fight inside the school. Ah, bueno, fuera de la escuela sí es duro. Sí. Por eso recuerden que después te espero en la salida. Por eso eso después de, perdón, después de allowed es tú. It isn't allowed to eat. It isn't allowed to speak. Yelling. Ahí ese it está de más. Ay, perdón, me dio hipo. Ese it está de más. Yelling is not allowed during class hours. It is not allowed to smoke. Teachers are not allowed to mistreat. The teacher is not allowed to give. Aquí está. Students are not allowed to bring cell phones to school. Solo arregle más de los ya las arreglé, teacher. Ok, perfect. Se llaman... Ajá, ya estarían. Ay, please. You are not. Kitchen blocks. You're not allowed long nails. You're not allowed to use, to lose, to eat. To use. Oh. You are not allowed to have loose hair, diría en la number three. Tener pelo suelto. To have loose hair. Y en todas tiene que llevar to antes del verbo, antes del verbo. To antes del verbo. Is correct. Han manejado arma anteriormente y por eso es uno de los requisitos que piden las empresas. Y un cipote de uno no lo contrata. No está apto. No es apto para poder ser un vigilante. Y como es, tienen que pasar a la... Antes les pedían que fueran a la academia. Hoy creo que ya no lo hacen las empresas de seguridad. No sé si pueden poner algo. Tenía que pasar a sacar cursos a la academia. Más que todo por la portación de armas. ¿Qué es? Es a la academia de policías. No, a la Academia de Seguridad, sí. Academia de Seguridad. Academia Nacional de Seguridad Pública, ANSP. Oh. Que yo di clases ahí. Para que vean. Ya que sí, teacher, tienen que pasar un par de materias. Yes. Academia Nacional de Seguridad Pública. Pero ahorita ya la mayoría los están contratando de soldados o de policías, porque como ahorita hay un montón de demanda de esto, todas las promociones van para lo público. Pero yes. Y esta academia entonces es privada, Miss. Sí, no, la que ustedes están haciendo es de privada, de vigilantes. No, la Academia Nacional de Seguridad. Ah, no, la Academia Nacional de Seguridad Pública es una escuela pública. Ah, pública, ajá. Y queda allá por Comalapa, creo yo. Oh. Yeah.
Así que no se quieren ir a mimir. Esa es la situación. You don't wanna go to mimir. Ya lo vi yo, ya lo vi. No quieren volver todos. From here. Hmm. Pues que no han terminado la actividad. Solo el primer grupo volvió. El 2 y el 3 allá están. Entonces ya nos podemos ir. No, 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 te quiero ir. Sí, ah, ya casi, ya casi. Ya publicamos the questional rules. Yeah, you, yeah. In the group, I saw it. Ya las reaccioné ahí. Ya fueron corregidas también. Yes, I was there. Yo llegué ahí también. Gracias, Miss. You're welcome. Vaya, solo voy a corroborar asistencia. I'm just going to check attendance one more time. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, Miss. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Raro que no se haya conectado. Jorge Helio Recinos Echeverría. Here, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Here. Marnie Betsaid Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Barreto. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enrique Tesserén. Sandra Yanira Gómez Romero. And Silvia Patricia Aceituno Méndez. Okay, that will be it for today, and I will see you again on Monday. Okay? Bye bye. Have a good night. See you Monday. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Have a good weekend. Don't drink too much. No, don't drink. Don't come. Bye bye. Bye bye. Bye.